el exitoso debut de la 3008, Peugeot dinamiza su oferta de camionetas en Colombia y presenta la nueva 5008, una referencia inédita en nuestro mercado, que en realidad se trata de la segunda generación de un vehículo muy familiar de la marca francesa. Si bien comparte muchos componentes con su hermana menor, la 3008, esta SUV se caracteriza principalmente por tener una tercera fila de asientos y tener la capacidad de llevar 7 pasajeros adultos. Y también mantiene las cualidades dinámicas y su atractivo diseño, pero con importantes mejoras muy prácticas y útiles. Los invitamos a conocer la nueva Peugeot 5008 que ya rueda en Colombia. En Colombia inicialmente tendremos la nueva Peugeot 5008 en versión Allure, la cual se destaca en el frente, por ejemplo, por las luces diurnas LED. Tenemos una parrilla con incrustaciones en cromo horizontales continuas y adicionalmente las exploradoras están enmarcadas por un diseño en cromo también muy llamativo. Lateralmente vemos una alargada silueta muy atlética, por supuesto, acompañada de un diseño de rines muy atractivos. Recordemos que este vehículo está montado sobre la misma plataforma modular MP2 del grupo PSA, el cual monta también la 3008, y para la 5008 pues se alargó dando cabida, por ejemplo, a una puerta mucho más grande, el pilar C está más corrido y al final vemos que el corte es mucho más recto. Estéticamente, la diferencia más notable frente a su hermana, la 3008, la vemos en la parte de atrás. Aunque mantiene elementos de diseño, como por ejemplo los stops con las tres garras, el portón es más vertical para poder dar cabida a una tercera fila de asientos. Ahora, la silueta alargada de la 5008 es producto de una mayor distancia entre ejes, como mencionamos anteriormente, y una longitud superior en comparación con la 3008, pues la nueva 5008 es 19.4 centímetros más larga. Esto da como resultado una camioneta que mide 4.64 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.64 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.84 metros. Sentados en el puesto de conducción de la nueva 5008, las diferencias no son muchas frente a su hermana, la 3008, pues encontramos una cabina con un diseño tipo iCockpit, con acabados y materiales novedosos y diferentes. También encontramos un volante que es plano en la parte superior e inferior, esto con el fin de ver el computador a bordo en una pantalla digital. El volante lo podemos regular tanto en profundidad como en altura y tenemos las levas para hacer los cambios. En la consola central encontramos el sistema de infoentretenimiento con una pantalla digital de 8 pulgadas, el cual tiene conectividad Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto. Adicionalmente encontramos los botones con un diseño tipo avión, la palanca de cambios que es tipo joystick. Este vehículo cuenta con encendido Start-Stop. Algo muy importante es que tenemos modos de manejo, por aquí está el botón de modo Sport y el freno de mano es electrónico. Y adicionalmente tenemos una guantera muy amplia, la cual es refrigerada. Como ya mencionamos anteriormente, la nueva Peugeot 5008 solo se ofrece en acabado Allure, la cual incluye elementos como luces diurnas LED, faros antiniebla, sensor de lluvia automático y barras de techo, a lo cual se suma el sistema Visio Park con sensores adelante y atrás y cámara de visión 360 grados, con el sistema de parqueo semiautomático y techo panorámico. A nivel de seguridad, toda la gama cuenta con 6 airbags, junto con frenos ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia, controles de estabilidad y tracción y anclajes ISOFIX. Pasando a la parte posterior de la nueva 5008, Peugeot configuró una camioneta 5+2. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos capacidad para una tercera fila de asientos que incluso alberga a 2 pasajeros adultos. Gracias a que la segunda fila tiene algo muy particular y es que cada uno de los puestos es independiente, podemos regularlos de acuerdo a las necesidades. Aquí encontramos cinturones de 3 puntos en todas las plazas
Y siendo una camioneta familiar, tenemos algunos elementos muy característicos, como por ejemplo las bandejas, la malla, el aire acondicionado lo podemos regular desde esta parte. Y hay algo muy interesante, es que tenemos una ausencia del túnel de la transmisión, el cual nos da mucho más espacio y más confort, sobre todo para la silla de la mitad. Para terminar, tenemos unos espacios secretos debajo para guardar objetos. Vamos a mostrarles que acceder a la tercera fila de asientos es muy fácil. Simplemente corremos la segunda silla, entramos y aquí un pasajero adulto cabe perfectamente con buen espacio en las rodillas y en la cabeza. Una de las cualidades más importantes de la nueva Peugeot 5008 es su baúl, el cual tiene una capacidad de 702 litros si abatimos las sillas de la tercera fila de asientos, dejando el baúl completamente plano debajo de estas cubiertas, uno de los más amplios del mercado. Pero Peugeot va más allá, resulta que podemos extraer las sillas. Es muy fácil, simplemente quitamos un seguro que tenemos en esta parte, extraemos la silla, cada silla pesa 11 kilos, y eso nos da una capacidad de, por espacio, de 40 litros más, o sea, 80 litros adicionales al baúl. Y resulta que hay una idea muy ingeniosa, y es que Peugeot se inventó estos soportes, que simplemente los ubicamos en este lugar, para poder volver a tener el baúl original con firmeza. Y si seguimos jugando con todas las configuraciones posibles, pues hasta el respaldo de la silla del copiloto es abatible, podremos llegar a tener una capacidad de carga entre 1862 y 2150 litros, e incluso transportar objetos de hasta 3.2 metros de largo, ofreciendo un nivel de utilidad que ofrecen pocos vehículos en el mercado. Debajo del capó no hay mayores diferencias frente a su hermana, la 3008, pues encontramos el mismo motor 1.6 litros turbo que desarrolla 165 caballos de potencia y 240 Nm de torque. Esto gestionado por una caja automática de 6 cambios y levas en el volante como mencionamos anteriormente. Hay algo muy importante y es que el comportamiento dinámico no se ve muy afectado, ya que la 5008 solo pesa 35 kilos más que su hermana, la 3008. Debido a su enfoque familiar y aventurero, la nueva 5008 está preparada para tomar vías destapadas o superficies algo complicadas, y para ello cuenta también con el sistema Advanced Grip Control, el cual regula todas las ayudas electrónicas con el fin de que las ruedas logren mayor adherencia en condiciones que no sean óptimas. Tiene 5 modos de funcionamiento: normal, nieve, barro, arena o con el ESP apagado, e incluye control de descenso en pendientes. Por lo demás, se mantiene ese comportamiento ágil y confortable y otras impresiones que tuvimos con la nueva 3008 y que los invitamos para que vean en nuestro canal de YouTube en este enlace. La nueva 3008 nos cautivó por su diseño, desempeño y tecnología. Ahora la nueva Peugeot 5008 potencia esas virtudes con un nivel de confort y utilidad digno de camionetas de mayor tamaño o de mayor valor. De esta manera, la nueva Peugeot 5008 se convierte en una gran alternativa para quienes buscan una camioneta mediana con capacidad para 7 pasajeros, en un nicho donde la oferta es muy reducida y la marca francesa tiene todo para sobresalir. Por ahora solo está disponible con motor a gasolina, la marca espera traer más adelante una versión con motor diésel. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, @autosdeprimera en Twitter, Instagram, Facebook, y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.